Las pirámides de Egipto, majestuosas y enigmáticas, son testigos silenciosos del ingenio y la destreza de la antigua civilización egipcia. Construidas a lo largo de siglos, estas estructuras colosales se destacan como monumentos atemporales que han desconcertado a historiadores y arqueólogos por generaciones. Sumérgete conmigo en la fascinante historia de cómo se erigieron estas maravillas arquitectónicas, explorando los misterios, herramientas y desafíos que enfrentaron los antiguos egipcios. Saludos, exploradores de la historia, y bienvenidos a Memorias. Aquí, nos sumergimos en las páginas del pasado para desentrañar los misterios, hazañas y fascinantes relatos que han dado forma a nuestro mundo. Soy José, su guía en este viaje a través de las memorias del tiempo. Los misterios de la construcción. Alineación cósmica. Las pirámides, como las de Giza, no solo son maravillas físicas, sino también expresiones simbólicas de la cosmogonía egipcia. La alineación precisa con los puntos cardinales revela la conexión entre la Tierra y el cielo, sugiriendo un conocimiento avanzado de astronomía y geometría. Este simbolismo cósmico sigue siendo objeto de debate y especulación, dejando un rastro de misterio que desafía nuestra comprensión actual. Propósito funerario y religioso. Aunque las pirámides sirvieron principalmente como tumbas para los faraones, su construcción trascendió lo meramente utilitario. Estas estructuras eran portadoras de significados religiosos profundos, vinculando al faraón con los dioses y asegurando su tránsito seguro al más allá. Los jeroglíficos y grabados en las pirámides actúan como testigos silenciosos de rituales y creencias que formaban el tejido mismo de la sociedad egipcia antigua. Herramientas ingeniosas y maestría técnica. Extracción de materiales. Las canteras cercanas al Nilo suministraron los materiales fundamentales, piedra caliza y granito. Herramientas de cobre, sierras, cuñas y martillos fueron utilizados con habilidad maestra para extraer bloques masivos. Los canteros egipcios, con destreza inigualable, esculpían bloques de piedra con una precisión asombrosa, creando los cimientos de estas imponentes estructuras. Transporte intrincado. El transporte de bloques desde las canteras hasta el lugar de construcción plantea uno de los misterios más antiguos. Teorías sobre el uso de trineos, agua para facilitar el deslizamiento o incluso sistemas de poleas se han propuesto. La realidad exacta sigue siendo una incógnita, pero la evidencia sugiere que los egipcios emplearon métodos eficientes y bien planificados para mover bloques de varias toneladas a través del desierto. Elevación de bloques colosales. La elevación de bloques masivos hacia las alturas de las pirámides presenta un desafío monumental. Diversas teorías han surgido, desde rampas externas hasta rampas internas construidas mientras la pirámide crecía. La precisión necesaria para apilar bloques de tal magnitud requería una coordinación meticulosa y una comprensión avanzada de la ingeniería estructural. Desafíos y soluciones ingeniosas. Problemas de ingeniería. La magnitud de las pirámides planteó problemas únicos para los constructores egipcios. La cantidad masiva de piedra necesaria, la precisión requerida en la construcción y la capacidad para elevar bloques colosales a grandes alturas eran desafíos que requerían soluciones innovadoras. La falta de tecnología moderna no impidió que los egipcios idearan métodos avanzados. Estrategias de construcción. Los egipcios demostraron una planificación meticulosa en la construcción de las pirámides. A medida que las estructuras crecían en altura, las rampas se utilizaban para elevar bloques. Ya sea en espiral alrededor de la pirámide o directamente hacia arriba, la construcción en fases permitía un flujo continuo de trabajo y minimizaba los riesgos asociados con la altura. Precisión geométrica. La precisión con la que se construyeron las pirámides es asombrosa. Las mediciones exactas, la alineación con los puntos cardinales y la uniformidad en la disposición de las piedras reflejan un conocimiento geométrico avanzado. Cada bloque encajaba perfectamente con el siguiente, creando estructuras duraderas que han resistido la prueba del tiempo. El simbolismo y legado de las pirámides. Conexión religiosa y social. Más allá de su función práctica, las pirámides eran un centro de actividad religiosa y social.
Los rituales asociados con la construcción y uso de las pirámides creaban una conexión tangible entre los gobernantes y sus súbditos. La construcción de estas monumentales estructuras también sirvió como una forma de afirmar el poder del faraón y consolidar la autoridad real. Influencia a lo largo del tiempo. A lo largo de los siglos, las pirámides han sido testigos de la evolución de la sociedad egipcia y han dejado una marca indeleble en la historia mundial. Desde la antigüedad hasta la actualidad, estas estructuras han inspirado a artistas, científicos y exploradores, y su presencia sigue resonando en la cultura popular. Conclusión: un legado eterno. En conclusión, la construcción de las pirámides de Egipto representa un capítulo monumental en la historia de la humanidad. Los egipcios, con su ingenio técnico y comprensión avanzada de la geometría, lograron erigir estructuras que desafían nuestra comprensión actual. Las pirámides no solo son maravillas arquitectónicas, sino también testamentos de una sociedad intrincada y una conexión cósmica que sigue intrigándonos en la actualidad. A medida que continuamos explorando estos misterios, las pirámides de Egipto siguen siendo faros eternos de la grandeza humana. Y así concluimos otro emocionante capítulo en Memories. Espero que hayan disfrutado explorando con nosotros las profundidades del pasado. Si anhelan más historias, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse ninguna memoria que compartiremos en el futuro. Hasta la próxima aventura histórica, exploradores.